Porque estén bastante bien, estoy enloqueciendo un increíble mapa para Minecraft Pocket Edition. Un increíble mapa donde encontraremos una increíble aldea, señores. Una aldea bastante grande, la verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, pues nada, antes de todo les comentaré que en la descripción del video les dejaré el link de descarga del mapa para que se lo pasen a descargar. La verdad que está bastante genial para hacer una serie survival. La verdad que está muy pero muy grande. Como pueden ver, es una ciudad aldea, o sea, está bastante genial, señores. Y bueno, chicos, pues nada, antes de todo les quiero comentar que si quieren que traiga lo que viene siendo seeds épicas, lo que viene siendo mapas principalmente, porque hay muchos que son porteados y son la verdad que mapas bastante buenos. Y pues nada, señores, si quieren que lo que me hicieron traiga lo que me hicieron mapas porteados y todo eso, por favor apoyar el video con su like, ya saben, compartir el video con sus amigos. Y bueno, pues antes de todo, muchísimas gracias a todo el apoyo que le están brindando al canal, la verdad que se agradece un montón. Y bueno, pues vamos a lo que me hicieron dar un recorrido por este increíble mapa. Ya saben que el link de descarga estará en la descripción, directo al foro de lo que me hicieron el porteador. La verdad que pues se agradece un montón de que porten estos increíbles mapas. Como pueden ver, este mapa la verdad que está bastante bonito. Como pueden ver, está lloviendo, la verdad que está bastante épico lo que me hicieron, los efectos que agregaron estas actualizaciones, la verdad que está bastante bien que llueva y todo eso, la verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, como pueden ver por aquí, lo que dicen están las aldeas, todo está bastante bonito, bastante organizado, principalmente porque es como una ciudad aldea. La verdad que está muy acogedor para jugar con tus amigos, la verdad está bastante genial. Y bueno, chicos, por aquí tenemos los diferentes tipos de cultivos, los diferentes tipos de casa. Como pueden ver, es como una ciudad, la verdad que no sé, o sea, siempre cuando yo quiero jugar con mis amigos regularmente, pues abro el server local y conecto, y pues me encantaría jugar con incluso con ustedes. La verdad que me encantaría lo que me hicieron hacer un servidor y poner este lobby, la verdad que está bastante genial, como, no sé, muy hogareño, muy acogedor. La verdad que está bastante genial la parte que está bordeado por este increíble, pues se puede decir que muralla, la cual es, pues es como para un lobby de un servidor. La verdad que está bastante genial, y como les digo, la verdad que está bastante genial, señores. La verdad, acá está como la alcaldía, la verdad que está muy pero muy bonita. Como pueden ver, ahí está todo. Vamos a bajar por ahí, creo que ahí es como el la típica, pues se puede decir que ayuntamiento, el típico, pues ahí donde está el jefe. Por acá tenemos lo que menciona diferentes tipos de cosas. Como pueden ver, aquí están las placas de fresión, todo bien actualizado a la última versión. Y por aquí podemos poner lo que menciona la mesa de encantamiento y todas esas cositas, que la verdad quedaría bastante genial. Como bueno, por aquí podemos quitar esto y poner lo que menciona las cosas que nosotros queramos, cambiar la supervivencia y unirnos con nuestros amigos. Incluso también, pues está bastante genial, señores, para si quieres lo que menciona jugar solito. La verdad que está muy, pero muy épico. Y bueno, chicos, por aquí tenemos lo que menciona diferentes tipos de cositas. Por acá está lo que menciona la siguiente planta. Y bueno, así ya les había comentado que en la descripción del video les dejaré el link de descarga para que se pasen a descargar este increíble mapa, que la verdad está bastante genial, señores. Al igual que también un saludo al creador, que pues como les digo, el link de descarga estará directo al post de él, para que pues apoyen lo que hizo el porteador de este increíble mapa, que la verdad está bastante genial, señores. Y como les digo, espero que les guste, la verdad, un mapa bastante bonito, un mapa bastante no sé, hogareño, la verdad que me encantó. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar que muchísimas gracias por todo el apoyo que pues le están dando al canal, la verdad que se agradece infinitamente. Y pues nada, señores, por mí sería hasta la próxima. Yo me despido, adiós.